Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucha bien, doctor Carlos? Sí, le escucho fuerte y claro, maestro. Gracias. Excelente, muy bien. Ya vamos a dar inicio a la masterclass del día de hoy. Espero que colegas que nos escuchan desde la plataforma y que nos escuchan y ven desde las redes sociales nos logren observar y escuchar correctamente. Y les hacemos llegar un gran agradecimiento por acompañarnos y esperemos poder llegar a leerlos mucho sobre Sí, los sí, sí, temas que sí. vamos a tratar el día de hoy. Listo. Bien. Como estábamos comentando, el tema de la masterclass del día de hoy es terrorismo en México. Un tema que va a ser impartido por el maestro José Carlos Hernández Aguilar, quien de forma general es especialista en delincuencia organizada del sistema penitenciario. De forma más específica, es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con un máster en gestión de sistemas de seguridad pública por la Escuela Estatal de Policía, doctor en sistemas penales y política criminal, egresado del CESIJUC, delegado del Estado de Chihuahua de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, es experto en alta dirección en áreas de seguridad, ex agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, ex agente del Ministerio Público Federal por designación especial de la PGR, jefe del Departamento de Desarrollo Policial e Innovación de la Escuela Estatal de Policía de Chihuahua, subdirector de la misma Escuela Estatal de Policía, exdirector de Centros Estatales de Reinserción Social de Chihuahua, director titular de Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad, también consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, candidato a la presidencia de la misma, también conferencista nacional e internacional y reconocido por el gobierno de los Estados Unidos americanos por su capacitación en el combate a pandillas y la delincuencia organizada. Catedrático del Instituto Estatal de Seguridad Pública y de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, docente en especializaciones en investigación criminal, seguridad nacional y protocolo de Estambul por parte de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, autor de los libros Revolución en el Panteón y Mi vida frente al crimen. Cuenta con 32 años al servicio de la docencia y 24 años en el servicio público. En el año 2006 fue condecorado como ciudadano distinguido de Chihuahua y en 2008 recibió la medalla al mérito chihuahuense Benito Juárez. Articulista en medios de comunicación locales y a niveles nacionales y actualmente es catedrático instructor nacional e internacional en rubros de seguridad pública y seguridad nacional. Doctor, como todas las ocasiones que nos toca estar con usted, es todo un honor. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro Cristian Díaz Sandoval, director general de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Extiendo de igual manera mi saludo y mi agradecimiento al maestro Vladimir Ramírez Macías, presidente y director fundador de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, y agradecido por la confianza que me dispensa en esta federación. Para mí es un honor y un alto compromiso participar en este tipo de charlas, de diálogos, que son tan delicados, tan álgidos a la opinión pública. El terrorismo. El terrorismo como el más depravado y letal resultado de una inmunda basura que no fue recogida ni reciclada a tiempo. De nuestra antología de Rosas y Espinas, 2019. Sin duda alguna, para nadie es un secreto que México es un país que se encuentra herido, herido de muerte. Un país que ha sido
completamente rebasado por la delincuencia común y la delincuencia organizada. Un narcotráfico cada vez más vil en todo el sentido de la palabra. Un panteón clandestino, nuestro país. Un país que huele a sangre, que huele a pólvora. Un país que se escucha el lamento, las lágrimas de la gente que llora a sus muertos. Un país que sin ser fatalista se encuentra triste, se encuentra convulsionado porque cada vez se aumenta el número de personas ejecutadas con el crimen organizado. Un país que aborrece a sus niños, y lo digo con todos los puntos sobre las íes, porque si no fuera así, no se encontrarían tantos niños, niñas y adolescentes enrolados en la delincuencia organizada. Y que de acuerdo a datos de ONGs, así como datos oficiales y los recogidos por nuestra cuenta propia, pueden sumar al 2022 480 mil niños, niñas, adolescentes enrolados en los grupos delincuenciales. Un país donde permea la trata de personas en todo su abanico de posibilidades como parte de ese crimen organizado. Cada vez, y de acuerdo a esos roles culturales, en esa evolución precisamente de la cultura, se han incrementado los niveles de perversión, los niveles de destrucción hacia el ser humano. Cada vez el ser humano inventa nuevas formas de destrucción, y no se diga las y los mexicanos, que muchos de ellos, si bien es cierto, no todas ni todos, pero se están ideando cada vez nuevas formas de demostrar aquellos cotos de poder en este México que se encuentra convulso, que se encuentra triste y que se encuentra a la expectativa de qué nos puede suceder. Ante este embate tan cruento que ha sucedido en los últimos 10, 12 años y que se ha incrementado con mayor contundencia los últimos 3 años, cabe la pregunta si en nuestro país existe o no el terrorismo. Hoy haremos un resumen, de verdad muy breve, en esta hora, hora y cuarto que estaremos con ustedes, para acreditar si sí o si no existe el terrorismo en nuestro país. Tocaremos un poco el contexto legal, el contexto criminológico y, por supuesto, el aspecto pragmático y real para que juntas y juntos veamos si existe esta palabra que parece que nos da terror, paradójicamente hablando, reconocer que haya terrorismo en nuestro país. Es preciso entonces, desde un punto de vista etimológico, entender qué es miedo y qué es terror. El primero, la reacción emocional de angustia o desconfianza ante un peligro inminente, real o irreal, ya sea pasado, actual o futuro. El terror es esa misma contextualización, pero de una forma superlativa e irracional. No podemos entender terrorismo si no comprendemos lo que algunos autores, algunos expertos a lo largo de la historia han contextualizado con esta figura o con este fenómeno sociocriminológico de gran impacto, el terrorismo. No es menester para esta hora y cuarto, es una plática entre amigos, demorar horas y horas desgastando el tiempo en dar infinidad de conceptos históricos. Únicamente bastará para contextualizar el mapa de conocimiento de hoy un par de conceptos acerca del terrorismo. Por eso la Real Academia Española 2021 dice que el terrorismo es la dominación por el terror,
La sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. La actualización criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Luego entonces, uno de los grandes estudiosos de este fenómeno social y de alto impacto, Pedro Carrasco Jiménez, lo define como la acción violenta ejecutada por personas al servicio de una organización. Ojo, con la intención de infundir miedo a un sector de la sociedad y utilizar este miedo para tratar de alcanzar un fin político. Y así podemos definir en 30, 40, 50 percepciones del terrorismo, como las Naciones Unidas en la Oficina contra las Drogas y el Crimen, cuando lo define como un método productor de ansiedad basado en la acción violenta, repetida por parte de un grupo o un individuo clandestino o por agentes del Estado por motivos idiosincráticos. Ojo, lo dice una organización de carácter oficial, por motivos idiosincráticos, criminales o políticos. Si ustedes me permiten, con el respeto que la ciencia se merece y cada uno de ustedes, desde varios años hemos definido el terrorismo en diversos cursos, foros, incluso en nuestra antología conceptual. Terrorismo, en ese entendido de terror, ese espanto, ese miedo, ese proceso de incertidumbre, de zozobra que permea en un colectivo o en la sociedad entera. Y en ese tenor lo definimos como la más profunda y violenta materialización de la alarma y el terror perpetrada dolosamente sobre un colectivo humano por uno o varios grupos subversivos para la imposición o consumación de sus ideales. Amenazas, destrucción del orden público, atentados contra la soberanía nacional o el sometimiento político hacia un gobierno determinado, transgrediendo obviamente los más preciados derechos humanos de la población. México está viviendo momentos aciagos de incertidumbre, no solamente en materia económica, no solamente en materia social, no solamente en materia política, sino en el contexto de seguridad humana. Ya no digamos de seguridad pública, sino de seguridad humana, como máxima aspiración de un pueblo que trasciende incluso sus fronteras. Tan es así que muchos países, entre ellos Estados Unidos, han volteado a ver con la lupa de la incertidumbre y de la duda a nuestro país, casi preguntando qué pasa, casi preguntando por qué no cede, por qué no termina la violencia del crimen organizado en la sociedad y a través de las instituciones. Hago una pequeña pausa para preguntar si se escucha fuerte y claro, porque por ahí una colega dice que no se escucha. Si se escucha, colegas, pónganme una manita, por favor. Correcto, porque el tema de verdad es increíble. Es un tema que nos va a dejar mucha reflexión en a todas las personas que de una manera u otra, directa o indirectamente, nos dedicamos al fenómeno de la criminalidad. O aquellas o aquellos que han entrado a esta plática para entender entonces, en definitiva, qué es lo que sucede en nuestro país. Porque sin duda alguna, queridas y queridos amigos de México y allende sus fronteras, hemos entendido, después de tantos años de estar lidiando con criminales de alto nivel dentro y fuera de centros penitenciarios,
Después de participar en tareas de perfilación criminal y de investigación criminal, finalmente puedo decirles que la maldad humana es gradualmente destructiva e irreversiblemente nociva. Como lo dije en un principio, parece ser que el ser humano inventa nuevas formas de destrucción y no le basta lo que hizo y busca nuevas formas para aumentar tal vez su adrenalina, tal vez su grado de destrucción, de perversión. Y para eso ha llegado a este fenómeno del terrorismo. Nicolás López Calera dice que para que exista el terrorismo debe atentarse contra los derechos fundamentales de una población, que se produzca terror. Y en este momento, bueno, en un 3, 4 minutos más, veremos algunos casos reales, casos serios que han producido alarma y terror en la población. De igual manera, dice que tiene que haber una violencia indiscriminada, una violencia nunca antes vista, una violencia que no tenga límites. Y como le llamo a nuestros diplomados que la Federación Mexicana nos ha permitido exponer, estamos viviendo lo que se conoce como una delincuencia irrestricta, una delincuencia que no tiene fronteras, que no conoce límites legales, materiales, institucionales, una delincuencia y, como se dice en el argot del mundo del crimen organizado, una delincuencia que va al topón. Esto es, sin importarles nada ni nadie, incluso al riesgo de perder la propia vida o a sus seres más queridos. Los motivos para que haya terrorismo, como lo señalé hace un par de minutos, es la imposición o consumación de ideales, de amenazas, destrucción del orden público o incluso atentados contra la soberanía nacional. Mucho me han preguntado en diversos foros como este si en realidad existe el terrorismo o es simplemente hechos aislados. ¿O es simplemente la manifestación proxémica, materializada o consumada del crimen organizado? Si bien es cierto, ha habido una evolución destructora en las 4 o 5 etapas del crimen organizado, particularmente el narcotráfico. La quinta etapa inicia, y permítame decirles, con la fallida detención de aquel hijo de este capo del narcotráfico, Ovidio Guzmán López. Ahí se inicia un antes y después en la historia del narcotráfico moderno. Y ahorita más tarde lo veremos y entenderemos por qué. Huelga decir que existen dos tipos de terrorismo, el nacional y el internacional. Muchas veces autoridades quisieran ver terroristas casi casi que encapuchados, casi casi con el solideo o aquellas togas propias de los Al Qaeda o del Estado Islámico. No, no, colegas, porque el mismo Código Penal establece muy claramente los elementos del tipo penal de terrorismo. Y permítame adelantarles la respuesta. En México hay terrorismo y con particularidad inician actos más crueles a partir del 2006 en Michoacán. No signifique esto que antes no hubiese existido actos cruentos, pero con los elementos propios del tipo penal inicia con una masacre sucedida en Michoacán. Entonces, concluyendo, el terrorismo nacional es el provocado dentro de la circunscripción o dentro del territorio, en este caso, mexicano. Y podemos hablar de un terrorismo ordinario o un terrorismo de Estado. Que dicho sea de paso, no existe en México el terrorismo de Estado. No existe
aquel terrorismo como la época nazi, que era el mismo Estado quien infundía actos de terror en aquellas personas que consideraba, pues no gratas, como los judíos. Y el terrorismo internacional, por supuesto, que es el que vemos en las noticias, que es el que vemos con particularidad en aquellos territorios de aquellos continentes europeos, por grupos extremistas como Al Qaeda, como el Estado Islámico. Pero no, colegas, el terrorismo no se limita a estas cuestiones islámicas. Vamos a ver, hay varias causas del terrorismo. Y hago un pequeño paréntesis, un segundo paréntesis. Quien guste el material, por supuesto, se lo puedo compartir sin ningún problema. Al final les dejaré mi correo y ahí les puedo compartir el material si no existe alguna otra disposición por parte de la Federación, para que ustedes lo tengan y quien quiera compartirlo, pues para eso. Hay varias causas para que se presente el terrorismo en una nación, por supuesto. La retroalimentación, donde el mismo grupo terrorista ve el éxito en sus actos de crueldad e incluso a veces recibe el aplauso, la venia de la misma sociedad y esto alimenta las ganas o el grado de perversión para seguir destruyendo. Otra causa es precisamente cuando no se pretende o no se quiere negociar con estos grupos que inician con actos, llamémosle, ordinarios de destrucción. El apoyo por parte de la sociedad y curiosamente, cuando hay desinterés social, entonces entra el grupo organizado en un aumento exponencial de su actividad, precisamente para despertar el interés. Caso contrario, cuando hay apoyo social, entonces se fomenta como aplauso mediático dentro de la organización los actos de destrucción. Y otra causa que no es el caso en nuestro país, bueno, las guerras, por alguna cuestión política, es probable que dentro de los mismos grupos organizados proliferen grupos terroristas para tratar de defender su posición. Repito que no es el caso de nuestro país. Ahora sí, si ustedes me permiten hablar desde el punto de vista legal, el Código Penal Federal es muy claro en su cardinal 139, artículo 139. Y quiero que por favor, si lo tienen en pantalla, lo vayamos degustando junto conmigo, que no lo lean rapidísimo, porque no se trata de estar leyendo todas o todos y yo, sino en este caso sí quiero que lo leamos para que veamos y podamos hacer una analogía con la realidad. En un momento más tocaré algunos casos concretos y claros. El terrorismo en el Código Penal Federal. Miren, miren cómo define el terrorismo el Código Penal Federal. Y vuelvo a repetir, vayan conmigo. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación, o instrumentos que emitan radiaciones, coma, luego viene con negritas y subrayado, a quien utilizando explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, ojo, subrayado está y con amarillo, intencionalmente, dolosamente, realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o, dice el Código Penal, o en contra de la integridad física, emocional o la vida de las personas. Coma, que produzcan alarma, temor, segundo, o terror en la población,
con un grupo sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o para presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación. Entonces, de acuerdo a los elementos positivos de que hace referencia el Código Penal Federal, porque es un delito de carácter federal, porque atenta contra la seguridad nacional, el terrorismo es una realidad mexicana. A quien utilice dolosamente, intencionalmente, explosivos, armas de fuego, incendios, actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, en contra de la integridad física, emocional o la vida de las personas, pero no solo eso, sino que produzcan también alarma, temor o terror en la población. Por eso inicialmente definí con ustedes miedo o temor y terror como grado superlativo de esa incertidumbre y cuya penalidad por el terrorismo a quien participe en ese terrorismo simple. Y digo no porque sea simple el hecho, sino porque es la forma de entender el terrorismo simple o el calificado de 15 a 40 años de prisión. Y ya viene una serie de notas, el código penal acerca del terrorismo, que se convierte en agravado cuando se ha cometido sobre un bien inmueble de acceso público. Y díganme si ustedes, si los cuarteles militares, policiales, no han sido blancos directos del crimen organizado. Ustedes díganme si en la comisión del delito de terrorismo no se ha detenido en calidad de rehén a una persona. Con tristeza hemos visto cómo algunos elementos, no todos obviamente, elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de las diversas policías estatales, han sido tomados como rehén, han sido desnudados, han sido hincados, han sido sometidos incluso a escupitajos por parte del crimen organizado. ¿No es eso un terror? ¿No es eso un estado de alarma? ¿No es un estado de alarma cuando se atenta contra un cuartel militar que, dicho sea de paso y con todo el honor les digo, es la máxima institución que tiene un país, una nación, en defensa de su soberanía nacional, en defensa de su territorio, en defensa de su independencia? Y es muy lamentable cómo en casos no aislados, verlos sometidos, o como decimos en materia de estratégica policial, recular, o sea, replegarse, porque la instrucción, que no viene al caso de quien sea, la instrucción es no responder. Es muy triste cuando entendemos o queremos entender que el terrorismo es únicamente cuando llegan a nuestro país personajes del Estado Islámico o de Al Qaeda. Por eso, si ustedes me permiten, amigas y amigos todos, como una reflexión a este México terrorista, a este México donde el crimen organizado se le ha permitido, ojo, se le ha permitido incendiar, se le ha permitido destruir, se le ha permitido destruir bienes inmuebles, incinerar, decapitar, tomar pueblos enteros. ¿No es eso un terror de acuerdo a los elementos del Código Penal a los que ya hice referencia? Hoy es una plática de reflexión. Obviamente que es una plática cognoscitiva, pero sobre todo una plática de reflexión donde cada uno se llevará lo mejor y donde cada uno tendrá que decidir. El doctor José Carlos está equivocado. No hay terrorismo. Son hechos aislados. O es únicamente una respuesta del crimen organizado. O bien decir, México es un país
que quizá, y eso ustedes lo van a determinar, quizá esté iniciando con las características tristes, lamentables de un Estado fallido. En un momento más, obvio está, permítame avanzar unos 10 minutos, daré respuesta a algunas de sus planteamientos. Quisiera compartir con ustedes una reflexión que me encantaría que realmente ustedes abrieran su mente y su corazón a ella. Muy seguramente varias o varios de ustedes son expertos en seguridad pública, en seguridad nacional. Tal vez varios de ustedes pertenezcan a alguna fuerza policial o militar. Y qué honor que así sea. Otros serán estudiantes de alguna carrera de criminología o pertenecerán al sistema penitenciario mexicano. Pues qué honor. Pero como reflexión, permítanme hacerla con ustedes. Sin una estrategia, ya no digamos preventiva, sino combativa, con un pueblo que consciente o inconscientemente padece amnesia, la pequeña frontera entre crimen organizado y terrorismo se ha borrado, se ha difuminado, haciéndonos creer, quien sea, que en México no pasa nada. Con esa visión de la canonización del caos social, con esa visión de la canonización del caos social, por medio de una subliminal colonización del pensamiento, vivimos en el mundo surrealista de que todo va bien, son solo casos aislados. Frente a un pueblo habituado a la violencia y descompuesto desde lo más profundo de sus entrañas, padeciendo el terror de la muerte y el descuartizamiento, no solo de los seres humanos, sino de las propias instituciones. Nos hemos acostumbrado también incluso a vivir episodios reales que parecieran salir de plataformas televisivas, de una guerra franca y declarada contra el orden social o el Estado de Derecho. Amigas y amigos, la corrupción, la impunidad, la pasividad y, ojo, hasta la coparticipación del Estado han permitido burlescamente, que los límites de la violencia ordinaria se hayan sobrepasado, hasta convertirse en un terror que ya no es de ciencia ficción, donde la ciudadanía hemos preferido acuartelarnos dentro de nuestros hogares viviendo esta verdadera macrocriminalidad. Y finalmente, amigas y amigos, con este sanguinoliento lienzo pintado con lágrimas y sangre, y que permea todo nuestro amado país, ¿qué espera el gobierno para reconocer que hay terrorismo en sus dominios? ¿Quizá ver a sus criminales con atuendos islámicos, con togas y turbantes afganos? ¿O creer estultamente que sus terroristas viven pertrechados y escondidos en las cuevas más subrepticias planeando el próximo ataque? ¿O qué espera? ¿Que el Estado Islámico o Al Qaeda en su concepción de terrorismo internacional dinamite en Palacio Nacional o estalle en la Catedral Metropolitana para ahora sí decir hay terrorismo en México? Con tristeza permítanme exponerles, sin morbo alguno, con mucho pesar, permítame compartirles, repito, sin ningún otro ánimo, incluso ningún ánimo político, porque aquellas y aquellos alumnos que han tenido la oportunidad de estar juntos conmigo, que hemos tenido la oportunidad, pues, de estar juntos, saben que mis ponencias no tienen el menor
ápice de partidismo. No, alguien tiene que hablar fuerte y claro. Por eso, muy agradecido estoy con la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística por este espacio que nos permite para que cada uno de nosotros exponga. Y hoy, ante estos medios masivos de comunicación, les dije hace unos momentos que a partir del 2006, y también lo comparte una de las grandes periodistas expertas en el estudio de la delincuencia organizada, una de las grandes periodistas, no solamente bueno, es mexicana, por supuesto, pero que ha sido leída en todo el planeta, Anabel Hernández. Cuando coincido con ella, aquella masacre en aquel antro o discoteca de Uruapan, Michoacán, donde arrojan en la pista en aquel 6 de septiembre del 2006 cinco cabezas humanas por un cártel local, causando el peor de los espantos, el peor terror en todas las personas que acudieron para divertirse al compás de la música, con una cartulina en las cabezas que decía: la familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes. Solo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente, esto es justicia divina. Son, en realidad, hechos francos, directos, no solamente contra un cártel contrario, sino contra la misma sociedad que busca la paz, la armonía y el orden social. ¿Cómo podemos olvidar los atentados mortales en el grito de independencia en Morelia, Michoacán? Atentados previamente preparados, no solamente de manera intelectual, sino de manera material, esperando hasta el momento más oportuno, donde aquella plaza cívica, aquel zócalo de Morelia, Michoacán, en ese 15 de septiembre, reunidos en torno al gobernador para realizar el tradicional grito de la independencia, pues aquel 2018 fue un día fatídico, porque justamente en la ceremonia y ante más de 30 mil personas ahí reunidas, se arrojan granadas de fragmentación que causaron, aparte del estruendo, la conmoción de todos los niños, niñas, jóvenes y personas que ahí acudieron a estar en la fiesta máxima mexicana, matando 8 personas y quedando 132 personas gravemente heridas. ¿Qué acaso este hecho de granada de fragmentación no cumple el presupuesto del Código Penal? ¿Que esto no es un hecho, ya no digamos en contra de mi enemigo, yo cártel, en contra de mi enemigo, sino en contra de toda la sociedad, de la sociedad? Y como dice el crimen organizado, al topón, caiga quien caiga. ¿Que esto no es terrorismo? Atentar, no solamente, repito, contra el enemigo de una organización, sino contra toda la sociedad misma. Caiga quien caiga, dijo el cártel local. Sin duda alguna, los que habitamos el estado de Chihuahua, que es considerado gloria de la independencia nacional, no podemos olvidar que nos hemos dedicado a estas lides de la criminología y de las ciencias penales y de la investigación criminal. Cuando aquel 15 de julio del 2010, yo ya fungía como director del centro penitenciario de Ciudad Juárez. Ese día un comando armado, pues, en ese julio, secuestró, fíjense bien el acto de perversión, de maldad. El cártel local secuestra a un civil, lo viste de policía, le dispara a quemarropa dejándolo agonizante en medio de una calle, en este sitio de Ciudad Juárez, justo para llamar la atención. Luego llegan ambulancias, la Policía Federal, y desde entonces, a una distancia aproximada de 20, 30 metros,
justo cuando llega la policía y llegan los primeros auxilios a través de un teléfono celular, ¡pum! Estallan 10 kilos de explosivos, de los llamados C4, a través de un celular, matando cuatro personas y dejando gravemente heridas a otras más. ¿Que esto no es un acto de terror? ¿Que esto no es un acto velado, manifiesto, expreso, no digamos tácito, sino expreso en contra de la sociedad? Y no son hechos aislados, no son hechos aislados. Simple y sencillamente, en el penal federal de Hermosillo, Sonora, tuve al cargo de la seguridad de todos los 2.520 personas privadas de su libertad, entre ellos a los líderes principales del cártel de los Zetas, a quienes se les atribuye la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Una masacre que manchó al Estado mexicano, no solamente en su política interna, sino ante la comunidad internacional, porque el cártel de los Zetas, y lo digo abiertamente porque ya hay sentencias en ese sentido, sentencias penales, cuando desaparecen a 72 migrantes, y entonces en aquella población y en Paredón, todos en paredón, que es una forma de destruir, al igual que la revolución, disparan a diestra y siniestra, ejecutando 58 hombres, 14 mujeres de Centro y Sudamérica. Y esto habla de un estado de descomposición social, política, atentados donde hubo previamente tortura. Y fueron torturados, golpeados, con un nivel de sangre igual a la ejercida por el grupo extremista ISIS, por el grupo extremista ETA en España. ¿Que esto no es terror? O como pregunté en la reflexión de hace 5 minutos, ¿qué esperamos? ¿Que estén vestidos con túnicas, con turbantes, amenazando al presidente o presidenta de la República, según sea el caso? ¿Cómo no pasar estas imágenes que están en pantalla? Y como lo digo de nueva cuenta, sin morbo alguno, simple y llanamente para sensibilizarnos en estos actos perversos de terror que nos pueden quizá dar a entender que estemos empezando, y eso lo dejo a su criterio, que estemos empezando a hacer un estado fallido. Y poco importa el decir quién tuvo la culpa y que fue la anterior y que no fue actual. Todas y todos, de una manera o directa o indirecta, hemos sido copartícipes de esta pudrición social, llamada impunidad, llamada pasividad, llamada hedonismo, que finalmente cae en sistemas de corrupción de carácter demencial. ¿Qué acaso ya no recordamos? ¿Qué acaso hay amnesia social o como le llamo, amnesis social, cuando no recordamos porque no deseamos recordar, porque no nos conviene o porque simple y sencillamente ha escapado a nuestra memoria la desaparición forzada, y ahora sí puedo decirlo, y muerte de algunos de los 43 estudiantes de Otsinapa? Y no viene al caso ahorita que sea un contexto político, quién tuvo la razón, quién sí, quién no, nada de eso. No es el caso en este momento. No es un tema partidista, politizado. Es un tema para entender si ha permeado o no el terrorismo. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a desaparecer todo un camión repleto de 43 jóvenes que poco importa si estaban o no enrolados en algún grupo delincuencial o a dónde iban o de dónde venían? Simple y llanamente, no fueron 43 únicamente las personas que
Presuntamente murieron, algunos ya están en calidad de muertos, sino todavía hay muchas más personas que siguen desaparecidas o que murieron a sazón de esos hechos tan lamentables. Esto no es terror cuando el Estado mismo dice que fueron incinerados y de qué forma, y de qué forma. En diplomados que hemos creado exprofesos para este tema, de veras lo increíble, cómo fueron apilados unos y otros, llantas, luego madera, y de qué manera fueron destruidos, desaparecidos estos chicos de la escuela normal rural. 43 estudiantes desaparecidos, algunos en calidad ya de asesinados, más 9 personas más también muertas y 27 heridos más. Y no puedo terminar esta ejemplificación de casos concretos con la fallida detención de Ovidio Guzmán López aquel 17 de octubre. Y que permítame decirles, y que dicho sea de paso, la historia del narcotráfico en México se divide en 4 etapas, de acuerdo a los principios doctrinarios o de acuerdo a los textos escritos antes del 2019. Por eso, como un humilde experto en el análisis del crimen organizado, del sistema penitenciario, permítame decirles con toda autoridad que ese octubre 17 se inicia una quinta etapa. La historia del narcotráfico moderno inicia a partir de ese día, y no porque él fuese un gran personaje, sino por la fallida detención que entonces empoderó y alebrestó al resto de los cárteles mexicanos, como el Cártel Jalisco, Nueva Generación, Santa Rosa de Lima, el Cártel La Unión Tepito, el Cártel de los Zetas y todos los 16 o 17 cárteles que existen en el país. Y no quiero adentrarme en una cuestión de verdad, se lo digo de todo, con toda la honestidad, en una acotación política o partidista, no. Estamos hablando de un tema mucho más real, mucho más importante. ¿Qué acaso no hubo incendios? ¿Qué acaso no hubo en aquel momento desesperación, terror por parte de las madres de familias que corrían nerviosas, realmente tensas, angustiadas, protegiendo la vida de sus vástagos? ¿Qué acaso no se puso en jaque el Estado mexicano, no dije el gobierno federal, no, el Estado mexicano con esta detención, cuando el Estado mexicano, incluyase todos los gobiernos locales, federal y municipales, en jaque, con aquel empoderamiento que se hace de los cárteles, y vean ahora, y por favor no me crean, ustedes mismos investiguen la serie de empoderamiento que ha tenido a partir de este día el resto de los cárteles, incluyendo el de Sinaloa, a anterior, pues, al 17 de octubre. Ha ido incrementándose de manera exponencial, de manera increíble, la ola de asesinatos, de terror, de delincuencia. Esa misma tarde, una fuga masiva en el penal de Culiacán. Una fuga masiva a sazón de estos mismos hechos, y que esto no causa terror. ¿Cómo podemos negar lo innegable? ¿Cómo podemos, por otro lado, defender lo indefendible cuando en aquel noviembre del 2019 una familia integrada por mujeres y niños que iban de Chihuahua a Sonora, justamente en el poblado de Bavispe, Sonora, fueron cruelmente asesinados por uno de los cárteles de acá del Triángulo Dorado? Una masacre donde mueren 9 personas, niños entre ellos. ¿Y de qué manera, de qué forma tan cruenta que se puso incluso en jaque al Estado mexicano? ¿Que esto no es terror? ¿Que esto no es un mensaje velado, directo y manifiesto al gobierno?
no es guerrilla para aquellos que piensan que es un grupo subversivo o simplemente una guerrilla, porque la guerrilla es la pretensión política de derechos lícitos o ilícitos de una comunidad, como por ejemplo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eso es una guerrilla que tiene diametralmente opuesto una connotación distinta al terrorismo. Y casi para terminar, ¿cómo olvidar y cómo no entender que es terrorismo aquella terrible masacre donde mueren más de 15 personas por un cártel de Reynosa, Tamaulipas, que por placer sádico deciden salir a las calles y matar a diestra y siniestra a quien sea? Igual murieron jóvenes, igual murieron mujeres, ancianos. Y se cuenta alrededor de 18 personas muertas al azar. Y cuenta una de las personas detenidas, no más porque teníamos ganas. Es el resultado, como les dije, la reflexión inicial, el resultado de una descomposición, una corrupción, un síndrome de la cloaca social integral de este país. Explosivos que hace una semana fueron arrojados a la policía ministerial cuando van a dar al lugar de intervención, van a levantar los indicios, van a hacer su trabajo de criminalística de campo. Y entonces, justamente cuando ellos ingresan a esa casa de Irapuato, de ahí está la escena en tres etapas. Justamente, ¡pum!, estallan aquellos explosivos en que por fortuna nadie murió. Únicamente un policía ministerial y un perito de la fiscalía quedaron heridos, que tampoco es grato decirlo. Amigas y amigos todos, en esta plática breve que ya llevamos una hora, y como formas de terror que se han ido increciendo, o sea, incrementándose, cada vez se utilizan amenazas directas en contra, no solamente del cártel contrario ni de la sociedad, sino contra el propio gobierno, haciendo un burlesque cabaretizado de lo que el Estado mexicano no ha sido capaz de hacer. Penosas humillaciones físicas y verbales contra elementos policiales y militares nunca antes vistas. Armas letales completamente sofisticadas, la tecnología de puntas, campos de punta, campos minados, lo no visto, lo no visto, lo no visto, colegas, campos minados para que por ahí parte el ejército mexicano y pueda ser destruido quien por ahí transite. Policías incinerados y descuartizados a placer a lo largo y ancho del país, simple y sencillamente en Zacatecas, que ha sido considerado Fresnillo la ciudad más peligrosa de México y que casi del mundo, en 8 meses, 54 personas colgadas en diversos puentes, árboles. ¿Que esto no es terror? Las ejecuciones en paredón, como en Michoacán, en un pueblo que vamos a ver en un momentito más, donde en una fiesta, creo que una fiesta funeral, no recuerdo, para no mentir, sacan a todos y disparan a 11 personas. Incendios espectaculares, pueblos enteros tomados a capricho por el crimen organizado, tapando los ingresos, las áreas de salida, ya sea por brechas o por carreteras, como el caso de Aguililla, Michoacán. Vemos en pantalla, amigas y amigos, esta realidad tirana. Drones, coches, monstruos con blindaje artesanal, explosivos a través de drones. Y miren que un dron no cuesta 1 millón de pesos, puede costar arriba de 7 o 10 millones de pesos, con la capacidad no solamente de espionaje, sino con la capacidad destructora de aventar explosivos como C4. Campos minados, incendios espectaculares, pueblos tomados por el crimen organizado,
elementos militares que han sido corridos de poblados, incluso por la misma, vaya, por la misma población, valga la redundancia, ya no digamos a balazos, a pedradas, con palos, con todo lo que se encuentre. Campos minados, como se ve en la imagen inferior derecha. Militares que han sido humillados, denostados, asesinados. Elementos policiales que han sido decapitados, que han sido cobardemente asesinados por el crimen organizado. Y se cumple la pretensión de la tipificación penal del delito de terrorismo del Código Penal en su artículo 139. Miles, no dije cientos, miles de personas que han sido colgadas en todo lo ancho y lo largo de nuestro país. Personas que han sido asesinadas en paredón para demostrar quién tiene el poder en esta proxenia criminal cada vez más vista y de mayor impacto en nuestro país. 4.000, y como dato oficial, 4.806 fosas clandestinas sumados en nuestro terror, donde se desaparece a placer a quien sea un estorbo para el Estado o para la organización. En suma, más de 120 millones de mexicanos, de los 130 millones que somos hombres y mujeres, pues más de 120 millones de mexicanos hemos sido secuestrados y privados de nuestra más preciada libertad y dignidad humana por un crimen organizado y empoderado, y lo peor, sin restricción alguna, y que da cuenta de que probablemente estemos viviendo ya los inicios, el despertar de un Estado fallido. Y Estado fallido, no le tengamos miedo a la palabra, no le tengamos miedo al concepto. Escuchen, por favor, el Estado fallido es aquel que por su visible ineficacia ha perdido la legitimidad moral entre sus gobernados, así como del control gubernamental de sus principales bienes, encomiendas y servicios. Y que, por su fragilidad política interna e internacional, ha causado un grave impacto social en sus niveles de seguridad como consecuencia de sus vacíos de poder. Y no hablo del gobierno federal, que quede claro, hablo del Estado mexicano. El día de ayer tuve la oportunidad de que me hicieran el favor de entrevistarme en algún medio de comunicación y me decían, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no sé de esto? Porque no existe una armonización de criterios. No existe una armonización en la prevención, en el combate al delito, en la persecución del delincuente. No existe una armonización de criterios entre el poder judicial, entre el poder ejecutivo, legislativo, a nivel federal, a nivel estatal, porque todo está politizado. Y ojo con lo que vamos a decir, habrá terrorismo y seguirá habiendo terrorismo si dentro del Estado mexicano hay crimen organizado. Qué tristeza, es organizado en muchas ocasiones, momentos y épocas, ha sobrepasado la fuerza del Estado, pero es muy mucho más lamentable cuando el mismo gobierno es el mismo o el propio crimen organizado que permite en su macrocriminalidad estos hechos. Ya hablábamos hace unos 20 minutos aproximadamente de lo que es la macrocriminalidad, que son los delitos de alto impacto, donde el Estado cumple tres funciones: o es copartícipe,
o calla o simplemente es víctima del propio crimen organizado. O es copartícipe directo, repito, o encubre, o simple y sencillamente, y que es peor aún, es víctima de la delincuencia organizada. Así hablamos aquí, si ustedes me permiten, leer algunos chats para conceder, o si alguien quiere, por favor, encender su micro. No sé si exista la posibilidad de que alguien brevemente quiera participar encendiendo su micro. Obviamente, un saludo para todos y a todas que me escuchan. Hay gente de Ecuador, hay gente de Honduras, hay personas obviamente de todo México, alumnos, exalumnos. Saludos para todas y para todos, compañeros de trabajo. Muchísimas gracias por acudir. Lorena Contreras dice, lo que plantea va muy de la mano con las características de un Estado fallido. Por eso, sin concluir tajantemente, yo les dije que muy seguramente estemos en el amanecer, en el triste amanecer de un Estado fallido. Que si bien es cierto, se ha venido gestando desde tiempo atrás. No podemos decir que este gobierno actual tiene la culpa de todo. No, 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 no. Es un hecho que no está aislado. Es un fenómeno que todas y todos hemos venido gestando y participando, directa o indirectamente. Por supuesto. Dice Lorena, antes de lo de Michoacán estuvo la autobomba de Juárez detonado en contra del elemento de la entonces Policía Federal. Ahorita lo ejemplificamos gráficamente y así es. Doctor, dice Mireles, ¿qué opina usted que lo de la Sedena dicen que aquí no existe terrorismo y que eso es mentira? Ya que los civilones, bueno, los civiles, exageramos, y eso nos lo dijeron desde la época de Peña Nieto, y aún hoy dicen que somos enemigos de la nación, pero que aquí no existe terrorismo. Bueno, yo creo que ha quedado perfectamente bien comprobado, no solamente en hechos reales, ni tampoco, o bien, o al calor de una disertación o ponencia, con la emoción propia de estos temas, sino con la ley en la mano. Se reúnen todas las características legales de impacto en materia de seguridad nacional. Obvio está que cuando una autoridad de esta naturaleza reconociere públicamente que hay terrorismo, pasan dos cosas. En primer lugar, se reconoce que empieza a ser un estado fallido y en segundo lugar, si se reconoce que es un estado fallido, se dejaría la puerta entreabierta para que un gobierno extranjero tome el control entonces de del problema del terrorismo. Al reconocer que hay terrorismo interno o nacional en nuestro país, recordemos que México pertenece a una comunidad internacional y que México incluso ha sido o ha presidido el Consejo de Seguridad de la ONU. Que bueno, es algo, un tema que puede ser politizado, pero al reconocer México ante más de 133 países que integran la comunidad internacional, es un estado fallido, que hay criminalidad, que hay delincuencia irrestricta y que no puede, dejando, repito, la puerta entreabierta para que alguien más tome el control. Y esto pues es inconveniente en materia política, en materia económica y en materia social. Crearía un gran impacto y crearía una gran desestabilización del sistema político mexicano. Por eso es obvio que personajes de militares, marina, puedan no reconocer que existe terrorismo interno.
Ricardo González comenta cuál sería la diferencia entre terrorismo y vandalismo urbano. El vandalismo urbano puede ser delincuencia común, puede ser delincuencia incluso o llegar a esta delincuencia organizada, lo que hemos llamado pandillaje de segunda y tercera generación, un vandalismo que no trasciende fronteras, un vandalismo que está perfectamente bien tipificado en la ley y que atenta contra la seguridad pública, mientras que el terrorismo atenta contra la seguridad nacional. La ley federal contra la delincuencia organizada es muy clara cuando dentro del catálogo de 28 delitos para que haya delincuencia organizada, uno de ellos está el terrorismo. El terrorismo. Entonces, si no existiera terrorismo, ni siquiera estuviera tipificado, no digamos en el Código Penal Federal, sino en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Triste realidad, efectivamente. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario a través del micro? No sé, licenciada Itzel, si se permita que alguien comente mientras yo procedo a leer aquí los chats, que son muchísimos chats. La colega Teresa dice, hace 12 años en El Salvador, un grupo de sujetos pertenecientes a una pandilla incendió un autobús con todos los pasajeros al interior. Le prendieron en llamas, cerraron las puertas y dispararon a los pasajeros mientras la gente ardía en llamas en su interior. Lastimosamente, esta Teresa, nuestras autoridades no implementaron medidas urgentes que tipificaran ese y muchos hechos atroces como el terrorismo. Sí, el terrorismo está tipificado en México, pero como lo quiero volver a repetir, al reconocer que hay terrorismo, entonces estaríamos tocando la frontera de un Estado fallido, como lo referí en la reflexión. Quizá México espere. Con todo es y con los solideos propios árabes para que se pueda reconocer que es terrorismo. Es una forma quizá burlona de decir. Saludos a todos, saludos señor Julián. Interesante ponencia. Bien, desplazamiento forzado. Dice Teresa que desde marzo de 2022 el gobierno de Bukele decretó régimen de excepción. Sí, sobre todo con las pandillas, con las maras, que ahí tienen pues todo un descontrol. Pero el estado de excepción consiste en tener encerrados a una costa de tortura a más de 20.000 pandilleros. También ley mordaza en contra de los periodistas, así como prohibir el graffiti en las calles. La sociedad de la República de El Salvador, gran parte está contenta con ello, pero no perdamos de vista una reflexión que quiero decirles a todas y a todos. En materia de crimen organizado, en materia de pandillas, nunca hay que olvidar que el crimen organizado y las pandillas nunca perdonan ni olvidan nada. Repito, nunca perdonan ni olvidan nada. Siempre va a estar en el recuerdo de los pandilleros, aunque muchos mueran, estén encerrados, deserten, lo que sea, quedará en el recuerdo lo que le hizo el Estado a ese pandillero. No es lo mismo contener la delincuencia organizada de una forma legal, de una forma preventiva y combativa con la fuerza de la ley, que torturar, como lo está haciendo el presidente Nayib Bukele, en el sentido de que los pandilleros han dicho, y hay testimonios directos, que han dicho, ándele, o como decimos en el norte acá del país de México, arre, aguantamos, dicen los pandilleros, arre, aguantamos. Tortúrenos, encarcélenos, mate a nuestra gente,
Al rato vienen las nuestras. Ojo, el crimen organizado y la delincuencia y los pandilleros nunca perdonan ni olvidan nada. Tarde o que temprano, desgraciadamente, y no quiero parecer ave de mal agüero, habrá repercusiones terribles en El Salvador cuando deje la presidencia el señor Bukele, o bien entre a lo mejor repita él en su encargo, vendrá la respuesta por parte de las pandillas y del crimen organizado. Recordemos que hay pandillas de tercera y cuarta generación, esto es, que se encuentran ya a nivel internacional con el trasiego de drogas. Pandillas centro y sudamericanas que están enroladas, muy bien enroladas con los cárteles mexicanos. Jalisco, los Zetas, cártel de Sinaloa, de Juárez, etc. Muy bien. Están comentando en el chat diversos ejemplos, como por ejemplo el evento del Bar Sol y Sombra en el Table Dance. Están comentando ejemplos también. Ah, caray, ese triste septiembre de 2010, uno de mis compañeros murió en ese carro bomba. ¡Wow! ¡Qué lamentable! ¡Qué tristeza! Y eso es terror. Eso es terror. El terrorismo en México, cuenta Rex, aumentará en el próximo sexenio, ya que en este actual dejó crecer el crimen organizado. Nos hace falta mucho. La Guardia Nacional, dice el comentario, no hace más que siniestrar sus unidades y ya por una serie de casos que hace la Guardia Nacional. Muy bien, colegas. Casino Royal es otro caso muy, muy lamentable, exactamente. Lorena Contreras, gracias por recordarme el terrible hecho del Casino Royal allá en Nuevo León, donde mueren decenas de personas, sobre todo gente de la tercera edad. Es un caso también muy lamentable, que no es de un cártel a otro. Es directamente atentados contra el gobierno para demostrar su propia. Localizado un autobomba que fue abandonado en la refinería Ingeniero Antonio Amor, cuando entró la detonación y son desactivadas, también se pueden considerar terrorismo. Es correcto, por supuesto. Ese hecho lo voy a incluir para la próxima o una próxima capacitación en materia de terrorismo. Muchísimas gracias. Gracias, colegas. Bien, colegas, para no entretener mucho esta ponencia, porque es una plática entre amigos de hora, hora y media, lo cual agradezco mucho a nuestra querida FMCC. ¿Cómo combatir el terrorismo? ¿Cómo combatir el execrable fenómeno del terrorismo cada vez más visible en nuestros territorios, en nuestros estados e incluso en nuestros países como Colombia, como Venezuela, como Honduras, etcétera? El terrorismo jamás debe intentar vencerse con un terrorismo de Estado, no, sino con la más férrea voluntad, ¿qué dice ahí? Integral, integral, de querer instaurar todas y todos una civilización permanente de justicia y de paz en el más sólido cimiento del imperio de la ley. Colegas, así inicié con la reflexión de este día. Es un monstruo que todas y todos fuimos dejando crecer. Un monstruo delincuencial que fuimos permitiendo desde el seno de nuestro hogar,
hasta crearse esta figura amorfa y aparentemente invisible llamada terrorismo y que escupe veneno en todo nuestro país y en todos los demás países, principalmente de América Latina. Tenemos que volver a instaurar una nueva cultura del respeto, de dignidad en nuestras familias, a corto plazo, por supuesto, para que tenga consecuencias positivas, proactivas, definitivas, a mediano y largo plazo. La sociedad ha tenido roles sociales de gran trascendencia, valores culturales de antaño que los ha abortado. Yo le llamo a esto aborto social, porque la sociedad misma ha tenido valores sociales, personales, trascendentales, de gran envergadura, pero la sociedad ya se ha acostumbrado a este fenómeno delincuencial. Y como lo dije ayer, estaremos profunda e insensiblemente muertos del alma y del espíritu cuando en una sociedad el crimen se convierta en un emblema, en una horrenda cultura para presumir a los demás y en parte en nuestra piel. Hemos creado, si bien es cierto, no todos ni todas, una cultura de ofensa, aunque donde todo es ofensa, donde todo es discriminación, incluso hasta la incómoda verdad, se han gestado, obviamente que no todos, niños de azúcar, con padres de papel de China y madres de cristal. Es preciso entonces retomar valores de dignidad, de disciplina, de respeto y que cada familia haga que las cosas buenas sucedan, porque si sucede en tu familia y en la mía y en la de ella y en la ella de Colombia y ella de Ecuador y él de Honduras, esto entonces tendrá un impacto y podremos reducir considerablemente los índices delincuenciales. Claro que se puede. La criminología, las ciencias criminológicas para eso están, para contribuir a un proceso solucionador en el combate efectivo, proactivo, contra la delincuencia común u organizada. No todo está perdido, sino qué caso tiene que estuviéramos aquí perdiendo el tiempo en pláticas ilusas, baratas, fantasiosas. Si estás tú aquí, es porque quieres que las cosas buenas sucedan. Digamos no entonces, digamos no a esa colonización del pensamiento. Esto es, luchemos por los valores, luchemos porque las cosas buenas sucedan y no romanticemos la anarquía, no romanticemos ni tú ni yo la ignorancia, no romanticemos la pobreza, no romanticemos la tristeza del indigenismo, no romanticemos la violencia, esto es, no canonicemos el caos social. En eso estriba la solución a este terrible fenómeno que existe, que permea no solamente en nuestro país, sino allende nuestras fronteras, el terrorismo. ¿Podemos combatirlo? Claro, para eso estamos, tú y yo, para eso estamos, yo y tú. En pantalla están mis redes, mi correo. Muy agradecido estoy con ustedes, con la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, por este espacio para hablar a título personal, obviamente no es el sentido de la Federación, a título personal, que México está herido. Nuestros países de América están heridos por esa globalización de la indiferencia, por esa globalización de la egocracia desmedida, frente a una sociedad que nos hemos quedado impávidos, arrodillados frente al crimen organizado. Pues hoy hay que levantarnos y decir,
Claro que se puede. La unidad es necesaria para vencer el terrorismo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a cerrar los trabajos del día de hoy. Agradezco mucho a todas y a todos su asistencia y, por supuesto, pues seguimos aquí trabajando en conjunto, a órdenes en la página de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Bendiciones para todas y para todos, donde quiera que se encuentren. Feliz fin de semana. Nos vemos. Hola doctor, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, adelante, buenas tardes. Aquí continuamos, estoy leyendo los chats. Adelante, licenciada. Bien, en lo que usted continúa leyendo los comentarios, quiero agradecerle por su excelente ponencia. Estuve en ella estos últimos minutos y sin duda alguna es usted maravilla con todo lo que tiene para aportarnos. Gracias por siempre ser tan comprometido con estos temas y sobre todo pues por todo lo que tiene para aportarnos. Así que realmente estuvo magnífica, perdón, su clase como todas. Así que muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Quedo a la orden. Espero que pues muy pronto nos conceda el honor de estar en otra ponencia un poquito más larga sobre este tema, si le parece muy bien. Adelante, que así sea. Adelante. Bien, doctor, pues sin nada más que añadir, entonces estaríamos cerrando el presente curso. Nuevamente, felicidades. Hay muy buenos comentarios acerca de su ponencia. Colegas, pues muchísimas gracias por darnos este tiempo el día de hoy. Sabemos que es sábado y que pues a veces usamos los fines de semana para descansar, pero su compromiso por aprender y sobre todo capacitarnos en estas maravillosas ciencias forenses es demasiado grande para que nos estén acompañando. Así que muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan para que estos eventos se lleven a cabo, para que estos eventos pues tengan la difusión que tienen. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea que estén viendo esta transmisión en vivo o inclusive pues los colegas que nos siguen a través del sitio web o de los grupos de WhatsApp, por favor síganos en este caso prefiriendo para que nosotros podamos difundir aún más estos temas. Gracias por haber estado con nosotros, excelente fin de semana y también les recordamos que todavía pueden ustedes adquirir lo que es la constancia con valor curricular. Esta tiene un costo de 100 pesos mexicanos o $7. Es totalmente opcional, no es necesario que la quieran para tomar nuestros cursos en vivo, pero somos la federación que más capacitaciones en vivo ofrece y que sobre todo más opciones para ustedes. Entonces, si ustedes adquieren nuestras constancias o nuestras grabaciones, pues nos ayudan a seguir creciendo, pero sobre todo a solventarnos en todos los gastos, por ejemplo, de estas plataformas que son muy cómodas para ustedes, pero que sí implican pues una inversión. Entonces, si es de su interés, también igual es importante recordar que pues las capacitaciones, mientras más comprobemos que realmente las tenemos, pues mejor van a sernos de utilidad. Entonces, en la sección de comentarios les estuve dejando nuestros contactos donde nos pueden localizar para que ustedes puedan, en este caso, adquirir su constancia si así lo desean. Si desean volver a escuchar esta grabación o esta ponencia, pues con todo gusto pueden adquirir la grabación. Se les manda su correo en un periodo de unos 5 a 10 días hábiles. Todas nuestras constancias tienen valor curricular. Entonces, una vez que ustedes adquieren esta grabación, la pueden repetir las veces que ustedes quieran. Así que los invitamos para más eventos gratuitos y más eventos que tenemos disponibles. Que pasen una excelente tarde. Si ya no hay más dudas referente a las constancias, damos por concluido el día de hoy. Que pasen una excelente noche.